Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer arroz rojo, pero de la manera más fácil, el que hay y que jamás antes has hecho. Solamente vamos a necesitar medio de arroz, delgado, si es posible delgado, si es grueso no importa, 4 jitomates, y si están muy grandes solamente 3, pero en este caso están más o menos tamaño medianito, un nosh entero que vienen siendo 2 cubos. A mí me gusta ponerle 2 dientes de ajo, pero si ustedes le quieren poner uno está bien, y media cebolla, ¿ok? Y pues el agua que se va a requerir. Vamos a poner agua de garrafo hasta que cubra el arroz. Y este arroz lo vamos a meter al horno por 2 minutos. 2 minutos. Ahora, en una olla, la que sea, yo lo voy a hacer en esta olla. Tengo una olla de barro. Pero lo voy a hacer en esta olla para que vean que ustedes que se puede hacer en cualquier olla de cualquier tipo, no importa la olla. Lo que va a importar es ahorita las técnicas o los trucos para que se prepare bien el arroz. Vamos a poner aceite. Es más o menos un cuartito de taza de aceite el que se está poniendo, no sé si ven. Así. Podría parecer mucho, pero está bien. La cantidad de aceite que se necesita lo vamos a poner a calentar. Lo vamos a poner a calentar para que ahorita que nuestro arroz esté escurrido, ya esté caliente. Vamos haciendo el procedimiento para preparar el arroz. Ya los jitomates están enjuagados y lavados. Los vamos a cortar en 4 para que se muela mejor. Y los vamos a poner en la licuadora junto con los dientes de ajo y la media cebolla. Si a ustedes no les gusta mucho como la cebolla, le pueden poner un cuartito de cebolla, dependiendo de ustedes, pero a mí sí me gusta. Y le vamos a poner en ese momento los 2 nosh suiza. ¿Ven? Ahora, uno de los principales trucos está en el agua que le vamos a poner nosotros al arroz. Ustedes ven que todas las licuadoras tienen aquí sus medidas. En el número 3, regularmente siempre está el .75, quiere decir 750 mililitros, o sea, 3 cuartos de agua. Hasta ahí, pero para eso es bien importante que primero esté dentro el jitomate y todo lo que se vaya a mover. Entonces le echamos el agua. No vayan ustedes a decir, pues primero la lleno la licuadora de agua y después le echo los ingredientes. No, primero le echas los ingredientes y cuando estén los ingredientes dentro, le echas el agua hasta el .75, ¿ok? Ese es el primer punto clave para que el arroz nos quede. Ahora tenemos el arroz que ya se calentó durante los 2 minutos y lo dejamos reposando alrededor de 5 minutos aquí con el agua calientita, ¿ok? Vamos a moler nuestro jitomate para que ya esté listo cuando... Pasaron los 2 minutos y ya le escurrí el agüita al arroz. Ya no se enjuaga, ya nada. Así se queda y lo dejamos tantito que se escurra. Un minutito o dos para que se escurra toda el agüita. Ya que lo dejamos escurrir, lo vamos a vaciar al aceite que ya está calentito. Para esto nos vamos a cerciorar. Vamos a ver. Que todo el arroz quede cubierto. Envolver todo el arroz para que quede cubierto del aceite. Y lo vamos a acomodar. No lo vamos a estar moviendo a cada rato porque se nos va a batir. Lo vamos a acomodar de esta manera. Que veamos que todo el arroz está cubierto de aceite y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar alrededor, digamos, de un minutito, uno y medio. Lo vamos a venir para que lo volvamos a mover. Ya pasó alrededor de un minuto y medio y vean, no se quema el arroz ni se te pega si tú lo dejas así. Por eso tiene que estar bien cubierto todo de aceite. Miren, vean cómo algunas partes ya se está poniendo como, ¿me vieron? Como que ya se está tostando, va cambiando de color. Y así lo vamos a estar dejando. Ahorita lo vamos a mover otra vez de manera envolvente. ¿Ya vieron ustedes? Lo van a ir sintiendo poco a poco cómo se hace como tostadito. Igual cuando lo terminemos de mover, bajamos todo el arroz que quede en las orillas y lo volvemos a poner así. Igual lo dejamos
Otro minutito, dos, dependiendo. A ir, vamos a ir aumentando las veces en que lo vamos a mover, porque el arroz se va calentando más, obviamente, el aceite, perdón, y entonces para que no se nos llegue a quemar. Pero así con que lo dejemos, no pasa nada, no se te quema. Ya pasó otro ratito y miren, vean. No es necesidad de estarlo moviendo a cada rato. Ya vieron cómo se está tostando poco a poco. Hasta se siente. Ustedes lo van a sentir con la cuchara, cómo se siente distinto el arroz. Suena, ¿ya escucharon cómo suena? Así lo vamos a dejar otro poquito hasta que esté. Este es otro de los, digamos, de los trucos, o es otra de las cosas fundamentales para que el arroz nos quede bien. Que ustedes hagan esto, que dejen que se dore bien el arroz, que quede doradito y que no lo estemos moviendo a cada rato ni todo el tiempo. No es como que, ay, mueve el arroz porque se te va a pegar, no. El arroz casi no se mueve y cuando se mueve así de manera envolvente para que, precisamente para que no se nos bata y no se nos rompa. Vean, después de un ratito ya se empieza a dorar más, así que ahorita ya es momento de que no nos despeguemos de aquí para que no se nos vaya a quemar, pero no pasa nada, bien. El arroz así ya está en tu punto para que le echemos ahora sí. Ahorita ya llené la licuadora, llené la misma licuadora, igual, hasta aquí. Hasta el 7, hasta el, punto 75, o sea, 750 mililitros. Igual ahora si la licuadora vacía, solamente la llenamos de agua y se le echamos acá. Algo que se la sal, yo le pongo así, más o menos así, una cucharadita de sal, porque el North Face ya también trae sal. Le movemos nada más tantito así. Esta va a ser la única vez que vamos a mover el arroz. Ya que tienen caldillo, para que se mezcle bien la sal. Y eso es todo. Bueno, ahora vamos a poner una bolsa o un hule aquí encima. Ese truco, digamos que es una técnica muy viejísima, pero sí funciona. Por eso les dije al principio que la olla en la que lo hacemos no importa, porque al final eso es lo que nos ayuda a que el arroz quede bien. Ya pasando los 25 minutos, se va a abrir de la parte de acá de la esquina porque el vapor quema un poco. Y así va a quedar.